Muy buenos días, compañeros y damas, y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Rebirth. Vamos a ver qué misión nos toca hoy y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar con el siguiente. Va, repelente. Creo que tengo que comprar repelentes, me estoy quedando sin ellos, pero bueno. Vale, a ver, que hay 5. Hay 5 y solo 5 luces y solo hay 4 estrellas. 4 tíos. Este tendrá otra vez algo que ver, no lo sé. Bueno, vamos a ir con esta. Hola, Zar. Después de que no una, sino dos de las atravesuras de estas pequeñas criaturas que Wrenling afectaran a mis esfuerzos tircenses, he decidido que ahora vivo aquí. Si algo va mal, al menos lo sabré. Y oye, ¿quién iba a decir que la telegestión podría ser tan práctica? Hablando de gestión remota, últimamente estamos recibiendo algún tipo de lectura en un lugar bastante remoto, concretamente la Torre Mirage. ¿Dónde estaba esto? Es débil, pero está ahí. Parece que está surgiendo en alguna parte, o al menos eso es lo que me dice el tío del cacharro. No sé cómo funciona todo eso. Entonces, ¿qué te parece si en tu próximo viaje vas a la Torre Mirage e investigas y buscas un lugar bajo el agua? ¿Existe allí un lugar así? Después de todo, es el desierto. De todos modos, aquí estaré si necesitas apoyo o simplemente quieres notificarme los peligros que se ciernen sobre mi circo. Ahora que lo pienso, supongo que así fue como nos conocimos. Vale, eso está por el desierto entonces, ¿no? ¿Me das alguna información más? ¿De línea afecta mis esfuerzos? No, es lo mismo. Al menos lo sabré. ¿Qué me va a decir? Práctica, hablando de que tengo remota. Todo lo de siempre. Comandante de Torbidad, es débil, pero está ahí. Parece que está vale, espérate, dice cosas nuevas. Parece que está sumergido en alguna parte. O al menos eso es lo que dice el tío del cacharro. No sé cómo funciona. Ah, no, es lo mismo, ¿no? Si en su próximo viaje a la Torre Mirage te investigas y buscas un lugar bajo el agua. ¿Existe allí algún lugar así? Después de todo es el desierto. De todos modos, aquí estaré. Vale, me dice lo mismo entonces. Tal vez puedas hacer algo allí para que aparezca si lo necesitas. Espérate, ha dicho algo más al final y no lo he leído. A ver, investigas o buscas bajo el agua, existe algún lugar allí, después de todo en este desierto. De todos modos, aquí estaré si necesitas apoyo, simplemente quieres notificarme los peligros que se cierren sobre mi circo. Ahora que lo pienso, supongo que así fue como nos conocimos. He oído que la Torre Mirage está ligada a los oasis del desierto. Tal vez puedas hacer algo allí para que aparezca si lo necesitas. Vale, entonces hay que ir al desierto, que hay que ir a un lado de esto. O aquí, son como dos puntos. Vale, yo creo que eso era lo del desguace, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Pokémon. Vuelo, la parte de arriba. Vale, tiene que ser por aquí, por una de estas. Vamos al desguace y a ver qué nos encontramos aquí. A ver, estoy intentando recordar y creo que había como un teletransportador o algo. En... por aquí o algo de eso, creo. No estoy seguro. Vale, por ahí nada, por ahí. Hola, ¿tú qué vendes? Europa, no hay mucho de lo que vivir aquí arriba, así que los vagabundos tenemos que ser responsables de cultivar algo de nuestra propia comida. Tampoco es poca cosa, a veces pasamos hambres, pero yo diría que merece la pena tener este tipo de libertad. Por cierto, si necesitas provisiones antes de volver a las arenas, habla con el viejo del Buffalo Bill. Debería poder venderte un par de cosas, Buffalo Bill. Aquí nada, aquí... ¡Hola! Por cierto, si estás aquí, supongo que no estarás buscando el gimnasio, ¿verdad? Odio decepcionarte, pero a pesar del patrón marcado en el exterior, no es este. La señorita Titania solía hacer desafíos aquí, pero bueno, deberías ir un poco más lejos y ya lo verás. Vale, esto es... ¿esta es la torre? Desierto Turmalina. Vale, yo creo que esta es la torre. Ha dicho que hay que hacer buceo, pero no se puede hacer buceo. ¿Quién hay para hacer buceo? Vale, no hay buceo por aquí. ¿Cómo hago buceo? Vale, no puedo hacer buceo. Y por aquí salimos al desierto. Así que por ahí no puede ser. No se puede hacer buceo. ¿Y cómo hago buceo? A ver, vamos a ver. ¿Hay alguna zona más? Esto está muy oscuro, por ahí no quiero ir todavía. Uy, mire, vuelvo a venir aquí. A ver, escaleras.
Escaleras. De vuelta al mismo sitio, ¿no? Creo que sí. Vale, más repelente. Ah, no, aquí hay otras escaleras. Vale. Vale, puedo ir por ahí o por aquí. Vale, por aquí ni más. Así es que tiene que ser esta. ¡Tan! Y ahora bajamos otra vez por aquí. A ver dónde estamos yendo. Más escaleras. Allí como una puerta en aquel lado. Vale, por aquí nada, por aquí nada. Ahí hay como una salida. A ver. Vale, aquí más. Vale, aquí hay otras escaleras. Más escaleras. No sé dónde estoy yendo y ni si voy bien, ¿eh? A ver, vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, he salido otra vez al desierto este, pero aquí sí hay zonas para hacer buceo. Genial. Vale, entonces aquí sí hay zonas para hacer buceo. Vamos para allá. Aquí y... espérate. A ver si hay algo más. Vale, no sé. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Pero no tengo buceo, así que tengo que darle buceo a un Pokémon. Tóxico. Cascada y buceo. Bien. Perfecto. Y se lo damos a... quitamos el tóxico. Y aprendemos buceo. Perfecto. Vale, entonces, a ver. Hacemos buceo. Y aquí habrá que buscar la puerta. Hostia, la puerta está ahí directamente. Vale, genial. A ver si hay algo más por aquí. Vamos un poco más rápido. Vale, ni nada. Entonces, directo con la puerta. Vale, estamos en el agua. Profundidades marinas. Por ahí no puedo ir. Vamos a echar un ojo por todos lados. Vale, ahí hay algo. Vale, sí o sí parece que hay que entrar por aquí. ¡Uy, objeto! Real cobre. Voy echando un ojo a ver qué hay por aquí. Esta puerta. Vale. Otro real cobre. Real plata. ¡Ey! Una célula, vale. Ya sabemos que aquí hay más células. Cuando de aquí ir a por ellas, vais a ver la que vamos a liar. Ahí hay otra puerta, ¿no? Entramos por aquí. Vale, otra. Vale. ¿Esto qué es? ¡Gema Manafi! ¡Ay! Aquí hay otra. ¡Gema Manafi! ¿Y qué es la gema Manafi, tío? ¿Qué narices es la gema Manafi? Una gema artificial. Dos puntas en la parte de atrás podrían encajar en otra cosa. Vale, no sé qué es. Aquí no hay nada. Sigo avanzando. Otro más. Real cobre. ¿Y esto qué es, tío? No hay nada más. Esto es como una puerta, ¿no? A ver. Hay una muesca en la puerta donde se podría meter algo. ¡Ah! Mira, la gema. Vale. Entonces la gema Manafi. He cogido tres. Hola. Real cobre. Bien. Otro real cobre. Esto avanza mucho. Voy a ver primero que hay por el otro lado. Esperar. A ver primero que hay por aquí. Real cobre. Aquí hay más. Espérate. Ahí. Vale, es para otra célula. Entonces aquí hay dos células. Perfecto. Uff. Montonazo de sitios para coger células, ¿eh? Cuando tenga que ir a por ellas, vas a ver. Vale, venga. Seguimos por aquí a ver qué encontramos. ¿Esto es algo? Una terrible sequía nos ha azotado durante meses. Solo vivimos de las raciones que nuestra pequeña colección de Pokémon de agua podía salvar. Vale. Entonces un día un extraño Pokémon nos encontró. Parecía tener un fuerte poder sobre el agua, a diferencia de otro Pokémon de tipo agua visto antes. Cobre. Por ahí.
nada por aquí, por aquí. Otro cofre. Por aquí nada. Otra puerta, ¿vale? Entramos. Por aquí nada. Se divertían regando las plantas y se quedaban mucho tiempo después de haber terminado, siempre y cuando les leyéramos un cuento cada noche. Los años venideros venían llenos de alegría. Espérate, esto es una puerta. No, creí que era una puerta eso. Al final acordamos construir este castillo en honor de los Pokémon para agradecerles que nos salvaran. La llenamos de camas para dormir, incluso de cuentos para compartir con ellos y por último de un trono para que descansara. Vale, más repelente. Vale, real plata. Parecían que les gustaba estar aquí y se sentían más felices. Todas las mañanas bailaban entre las olas a lo largo de los acantilados y nosotros también bailábamos. Vale, aquí más. Cobre. Cobre. Vale, hay otra puerta ahí, tío. Que de puertas hay, ¿no? Pues esta es mi última gema, no tengo más. Solo he cogido tres. Vamos, solo había tres. Cobre. Que me quedo este. Otro cobre. A ver, por aquí nada, por aquí nada. Por aquí. De plata esta vez, ¿vale? Por aquí nada. Aquí hay otro. De cobre. Por debajo de las escaleras hay algo. No. ¡Oh! Vale. Vamos a hacer un guardado. Real oro. Esta vez hemos cogido uno de oro. Y vale, habrá que ir con este. Vamos a ver. A ver. Vale, un Eliosly. A ver, se mete un danzaleteo. Austin tiene surf. Uf. Aguanté el danzaleteo, pero me ha matado. Vale, tiene surf. Ash. Mete. Austin no le da tóxico, tío, a mi Pokémon. Fuego resplandor. No le he dado tóxico a mi Pokémon. Pulso dragón. Pulso dragón. Es que no le he dado, tío, a mi Pokémon. Estea. Metemos en Nesjibola. Lo retira. Vale. Bolsa. Un revivir y revivimos a Carmen. Maldita sea que no le he dado el... Uf. Vale, a ver, saco a Carmen. Ahí está. Vamos a meter danzaleteo. Anclaje. Vale. Uf. Poción para Carmen. No me deja. Es que no me deja, tío, meterle. Zumbido. Vale, bien, ahí está. Perfecto. Saca Manaphy. ¿Quieres cambiar? Venga, no cambio. Vamos a meter un zumbido. Es más rápido. Es más rápido que yo. Yura. Hipnosis. Aguanta Yura. He fallado, tío. Fuerza lunar. Es que he fallado, maldita sea. Vale, lucha. Hacemos un mega. Y vamos a meter el esferural. Pues que golpea demasiado. Foco resplandor. Demasiado, demasiado. Vale, hay que perder esta, hay que perder esta. Onda tóxica. Vale, bien, lo perdemos, no pasa nada. Unidad de recuperación inicial. Hostia, ¿dónde estoy? Vale, he ido muy lejos, pero hice un guardado manual. Así que no os vayáis, que volvemos justo a la entrada. Ahora mismo vuelvo. Vale, ya estoy aquí, justo a la entrada donde hicimos el guardado. Lo primero de todo es el darle el tóxico.
Ahí está. Usamos tóxico. Sí. Y se lo damos a Ash. Para devolver el sus tóxico. Ahí está. Vale, perfecto. Y el tóxico. Vale, pille. Entonces, una vez que tengo tóxico, está ahí. No, vamos a hacer un cambio. Porque a Carmen le hacen daño. Entonces cambiamos. Y vamos de primero con Esther. Cogemos el real cobre. El real de cobre, digo, de oro. Y ahora vamos a por ti otra vez. Venga, vamos de nuevo. Venga, 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 venga. Vale, Liuslid, ahí está. Semilla elemental, sube velocidad. Energy bola. Mete el surf, que en principio Esther Jr. debería aguantar surf. Uf, ha sido un crítico, tío. Ha sido un maldito crítico. Eso tendría que hacerle daño. Pero ¿por qué tan poco daño, tío? Giga drenado. Surf. A ver. Uf. Giga drenado. Qué poquísimo daño, tío. Yo esperaba más daño. Esperaba bastante más daño. Vale, vamos a hacer una cosa entonces. Vale, vamos a hacer una cosa. Bien, 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 bien. Y es sacar a Ash. Meter el tóxico. Aguanto, vale. Tóxico, ahí está. Se le ha entrado el tóxico, así que genial. Bien, ya tiene el tóxico. Ahora bolsa. Y metemos el revivir máximo. Recuperamos a Esther. Carga parábola. Uf, qué criticazo que me ha metido, tío. Vale, ahí está bolsa. Entonces ahora una poción para Ash. Voy a ir un poco más rápido. Vamos a poner el acelerador. Vale, vamos a meterle el... Ah, voy a meter surf yo, a ver. Vale. Bien, bolsa, poción para Ash. Se recupera bastante, tío. Vale, esta vez no ha podido, bien. Pulso dragón. Vale. Ahí está. Y se daña, vale, perfecto. Poción para Ash. Carga parábola. Cuidado. Vale, metemos otra poción. Aguanta, ahí está, se recupera, pero ya está, tóxico hecho, genial. Delmis, vale, cambiamos. Y para Delmis voy a sacar a Carmen. Vamos a meterle zumbido. Bien, genial. Anclaje. Aguanto. Uf, es que me golpea encima. Otro zumbido. Vale, Delmis fuera. Cuidado, Nidoking. Uf. Nidoking, vale, no cambio. Zumbido, tiene rayo hielo. Vale, vamos a sacar a Ash. Vamos a meter surf. Tiene rayo, tío. Uf, aguanté. Vale, bien, perfecto. Poción para Ash. Tierra viva, la aguantamos. Metemos el surf. Tiene el rayo, maldita sea. Vale, bolsa, poción para Ash. Hidropulso. Aguanto, otro surf. Aguanta Ash, aguanto. Bien, genial. Vale, Manafi, sí, vamos a cambiar. Vamos a sacar... Uf, a Esther. Aquí hacemos un bolsa, poción y recuperamos a Ash. Poder Z y lo aguanto, perfecto. A ver, Energy Bola. Vamos. Qué poco le quito, es que no sé por qué le quito tan poco, maldita sea.
Ah, en mi fuerza lunar. Vale, se le baja el ataque. Se le quita poquísimo. Otra fuerza lunar. Vale, bolsa. Poción para estear. Debería recuperar a mi otro Pokémon. Por si acaso, así nos van a venir aquí. Así que sacamos a Carmen. Boom, trampa. Vale, entonces a él fuerza lunar. ¿Por qué tampoco? Es que no sé qué le pasa al... No sé qué pasa aquí, tío. Pero no consigo darles. Vendaval, estear fuera. Vale, entonces sacamos a Ash. Metemos tóxico. Ahí está. Vale, paz mental. Vamos a ver, pulso dragón. Golpe crítico, le quito tampoco, tío. Que no lo sé. Uff, qué daño, tío. A ver, no, revivir una poción. Ahí. Vamos. Bolsa, poción. Vale, respiro, da igual que haga respiro. Porque mientras esté envenenado, le vamos quitando cada vez más. Uff. Vale, necesito un restaurador esta vez para quitarme el mareo de encima. Vale, pero creo que no es suficiente. Uff, sí ha sido suficiente, tío. ¿Surf? Aguantado, tío. Vale, esta vez no es. ¿Surf? Vamos. Vamos, ese veneno. Surf. Y con esto debería ser suficiente ya. Vale, ahí está. Trampa fuera. Perfecto. Manaphy. Vale, esta vez no cambio. Esta vez metemos el tóxico. Vale, ahí está, envenenado, perfecto. ¡Ey! ¿Tóxico? Segura, no puedo envenenarlo, maldita sea, no puedo envenenarlo. Poción para Ash. ¿Foco resplandor? No, eso no le quito nada. Poción para Ash. Bolsa, revivir para estear. Pulso dragón. Vale, ahí está. Sacamos a estear. Bolsa y revivir. Recuperamos a Ash. Aguantamos. Me he mareado, maldita sea. Fuerza lunar. Le quito nada, es que le quito nada, tío. Restaura todo. Energibola. ¿Cómo le puedo quitar tan poco, tío? Vale, bolsa. Poción. Energibola. Vamos. Así le bajo un poco más la defensa para poderle hacer un poco más de daño. Energy bola. Ah, me golpeé yo solo. Restauro todo para quitar confusión. Venga ya, tío, ¿por qué te mareas? Energy bola. Vale, bien, ahí está. Restauro todo. Vamos a ir poco a poco, porque no hay manera de envenenarlo. ¿Qué es el problema? Energy bola. Vale. Bolsa. Poción. Vale. Energy bola. Me estoy quedando sin energy bolas. Venga, otro energy bola. Cuidado. Estamos a punto de intentar cambiar. Vale, brillo mágico, aguantamos. Energy bola. La liamos, tío. Tiene descanso. Tiene descanso, no me esperaba que tuviera descanso.
No me esperaba que tuviera descanso. Buah, me mató. Yura. Rayo carga. A ver. Uf. ¡Vamos! Ahí está. Había que haber metido el rayo carga hacia el principio. ¿Un Tiranitar debajo del agua? Vamos a intentar. A ver. Fuerza lunar. Pulso frío más rápido que yo. Vale, ahí está. Vale, saco Ash. Metemos un tóxico. Vale, está envenenado. Ahí está. Rayo, aguanta Ash. Aguanto, bien, perfecto. Metemos un surf. Vale, rayo, aguanto. Ahí está el veneno. Bolsa, poción para Ash. Vale, por sombrío lo aguantamos bien, así que no pasa nada. Surf. Vamos. Y un surf y se acabó, ¿no? Ya está, tirar y tal fuera, tíos. Uf. Na, na, na. Vale, ahí está. Vamos a por ahí. Madre mía, bolsa. Y le metemos la Pokémon. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Quieres por un apodo, no? Y APC. Ha pasado. Se abrió un atajo hacia abajo. ¿Bucear hacia la salida? Porque el nuevo mundo tiene tradición. Me gusta, justo lo hice. Esto es una estupidez. Este lugar realmente se generó con toda una historia que nunca sucedió. Debería borrar todo este sitio. ¡Adiós! Es broma, eso requiere esfuerzo. El lugar es bastante bonito a pesar de la extraña historia. Supongo que el bebé Arceus era igual. No existía y luego sí. Y luego se inventó su propio pasado. Me pregunto si lo entrenó duro. Si lo entreno duro y le doy muchos besos, ¿podría hacerlo yo también? ¿Te imaginas hacer una historia en la que ya he ganado? Eso sería increíblemente aburrido, ¿no? Obviamente no puedo hacerlo. Además es ridículo que dos niños se conviertan en los seres más poderosos de la historia. Supongo que es normal que niños de 10 años se conviertan en campeones en otras regiones. Aquí también, en cierto modo. Pero estoy bastante seguro de que hay un límite de edad legal en la divinidad, o cumples 18 o te crucifica o algo así. No es que me importen las leyes, sigamos adelante. Tú eres... ¿Vale? Ah, vale, que me he quedado aquí. Vale, bueno, me ha traído hasta aquí. La luz se filtra, pero que es que no tengo buceo ahora. A ver, ¿dónde estamos? Sin buceo no podemos irnos. Vuelo, vuelo. Ta, 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 ta. Surf. Cascada. ¿Dónde está buceo? Aquí. Vale, buceo. Bien, ahí está. Y quitamos tóxico. Y ahora ya sí salimos por aquí. Vale, bien. Y desde aquí puedo ir ahora entonces. No, ¿dónde estás? ¿Tú? ¿Vuelo? Vale, sí, desde aquí puedo salir. Vale, quieto. Quita acelerador, que si no, no llegamos. Bueno, vale, ya estamos aquí otra vez. A ver. Por aquí. Curamos. Genial. Y tenemos aquí a nuestro pequeño. Vale, ahí está, con hidratación, tío. Tenía hidratación, que por eso no había manera de envenenarlo. A ver, entonces, ¿cuántos quedan aquí? Vale, quita el desierto, pero hay otro más en el desierto todavía. Quedan 4 y aquí hay 3. No sé yo si este tío quiere algo más, pero bueno. Ah, no, hay aquí una que a lo mejor también es, no lo sé. Ya veremos cuál es la que nos coge. Vale, entonces nos quedamos por aquí. Siguiente episodio veremos contra quién nos tocará luchar, para ver qué legendario nos toca conseguir. Bueno, chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribiros al canal si no estáis, para no perderos nada, y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!